noches, mis amigos. Bienvenidos a nuestro segmento los jueves pensando en voz alta. Tu amigo Andrew Álvarez, hoy jueves 20 de mayo del año 2021. Como siempre, un honor, un placer compartir con ustedes este breve momento aquí en nuestras vidas para ponernos a reflexionar y a analizar algunos asuntos que yo creo que son de interés. Antes que todo, recordarles que mañana viernes estaremos a las 9 de la noche con nuestro programa La Otra Realidad y, como siempre, vía telefónica con nosotros el ingeniero Orlando Pla. También les adelanto que ya nuestra conferencia Espectros está disponible. Cuando digo está disponible, es que ya usted puede inscribirse o suscribirse en la plataforma que está en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Andrew Álvarez Chardón, página oficial, aquí donde me estás viendo. Busca la plataforma, te informas, ahí están los datos, algunos de los temas a desarrollar para esta presentación, que hasta este momento está pautada para el próximo domingo 30 de mayo, si no pasa nada más allá de lo que es posible, siempre lo imponderable, siempre está detrás de la oreja, dicen. Así que siempre tenemos que estar atentos a las cosas que suceden día a día. De ese tema en particular, mañana vamos a hablar un poco y hoy puede ser que adelante algunos de los asuntos interesantes que voy a desarrollar en esta impactante conferencia, que trata ya no de lo cotidiano en el sentido de las noticias locales e internacionales y de los eventos que estamos aquí experimentando todos los días en nuestro plano de existencia, aquí en nuestra vida material, sino que aquí tocamos ya el paralelo de la existencia, es decir, el intermundio y lo que algunos llaman el mundo de los espíritus y otras fuerzas más, que hay cosas interesantísimas que son parte, ¿no?, de esa relación del inconsciente colectivo que tenemos todos nosotros también, de esa mente atávica antigua que tiene todo, todas esas reminiscencias y que de alguna forma u otra, por momentos específicos, se dan este tipo, digamos, de visiones, de psicorragia, de eventos que algunos llaman paranormales. Y más allá de eso, lo interesante de esta presentación es que aparte de las cosas que se puedan decir o se puedan analizar o las teorías que podamos presentar, tenemos una serie de casos bien interesantes y de relatos de personas con experiencias impactantes y, sobre todo, lo que tal vez le da aún más forma a esta presentación es la gran cantidad de evidencia fílmica, de videos que hemos podido tomar en nuestras investigaciones de campo sobre este tema en particular, que es sumamente interesante, es un tema profundo. Choca con la frontera de la realidad, con lo que se supone la ciencia nos dice y los sentidos nos ubican, pero hay tantísimas experiencias relacionadas con esto que nos llevan a ese extremo, ¿no?, donde pues estamos más allá del límite. Y definitivamente estas son cosas que hay que saber, hay que conocer. Está en la cultura, en la tradición de todos los pueblos, está en, digamos, en los mitos y sobre todo en el tal vez, a lo mejor, qué pueda pasar en esa otra dimensión una vez desencarnamos, una vez morimos. Yo creo que a todo el mundo le debe interesar de alguna forma o manera si hay una supervivencia, ¿no?, si sobrevivimos realmente post-mortem a esta forma de vida o a esta forma biológica. Si no le interesa, pues bueno, pues gente que tal vez pues está muy conforme con lo que experimentan aquí y con lo que les viene. Así que confórmese con lo que hay. Yo creo que siempre va a haber mucho más y esto es mucho más profundo, definitivamente. Hay cosas que se nos escapan y que todavía no tenemos la madurez ni intelectual ni espiritual para poderlas entender. Y hay que tener unas capacidades muy especiales. Y yo he conocido gente con dones fantásticos a través de mi vida, que no son charlatanes, ni buscones, ni mentalistas, ni ninguno de estos embelecos que usted escucha por ahí. Gente que definitivamente impresiona, paracnésicos, psíquicos de verdad, que usted puede someter a prueba, que usted va a observar, que usted va a ver más allá de la prejiditación, del truco, de la magia. Para eso nos hemos preparado muchísimos años, para poder diferenciar una cosa de la otra. Y bien interesante, definitivamente. Así que ya usted sabe muy bien, la plataforma está en mi página, Espectros. ¿Qué es lo que es un fantasma? ¿Qué es un espectro? ¿Qué es un espíritu? ¿No? ¿Qué son entidades no humanas que puedan manifestarse y qué efecto puedan tener en la psique o en la mente? Hay muchas cosas que se pueden ahí, obviamente, esbozar y ahí las presentamos. Así que los espero. Ya desde ahora pueden entrar en la plataforma y pueden ya suscribirse a esa conferencia. Vamos a entrar en materia en algunos asuntos que nos ponen a investigar el mundo en que estamos aquí ahora. Y lógicamente, pues, hay un tema que había dejado sobre el tapete el pasado martes aquí con ustedes, empezando voz alta, la primera edición, donde estuvimos hablando del síndrome de La Habana, ¿no? Este ataque aparentemente con
sistemas de microondas y de armas, o lo que llaman en los Estados Unidos as weapons, es decir, silent weapons, armas silentes. Armas que se alegan son no letales, pero que se han desarrollado aparentemente en los últimos años desde el bloque opuesto, desde el bloque oriental. Es decir, Rusia, China no han perdido tiempo aparentemente en poder desarrollar estas armas que sirven para las guerras secretas y que sirven definitivamente para desestabilizar operaciones, para influenciar o sacar, ¿no?, como decimos nosotros, de carrera a dignatarios o a personas que sean claves, neurálgicas en embajadas o en operaciones de inteligencia. Recuerden, mi amigo y mi amiga, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué atacan las embajadas? Si estas armas son así y se han dado más de 132 casos hasta estos momentos registrados y que está investigando los servicios de secretividad de los Estados Unidos. Hombre, ¿cómo es que se escogen las embajadas? Bueno, es elemental. Las embajadas siempre son los centros de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Las embajadas norteamericanas. Las embajadas de Estados Unidos, que obviamente responden al secretario de Estado norteamericano, es precisamente el punto específico donde toda la inteligencia que es recogida por los agentes de campo va dirigida en cada parte, en cada país del mundo. Aparte del safe house o las casas seguras que puedan tener estas diferentes agencias en sus operaciones. Y esto es un mundo sumamente complicado, es un mundo que le suena a usted extraño porque usted no pertenece a ese grupo, inclusive, para que usted vea hasta dónde llega esto, ¿no? Los márgenes que se pueden alcanzar, algo que vamos a hablar mañana, pero adelanto un poquito hoy para correlacionarlo de alguna manera con esto, este síndrome de La Habana y estos ataques con nuevas armas de microondas, personal de inteligencia y personal de embajadas norteamericanos. Por ejemplo, la revista Newsweek recientemente publicó esta semana un artículo sobre el ejército secreto de los Estados Unidos, es decir, las fuerzas especiales del Pentágono, que sobrepasan los 60.000 hombres y mujeres en todo el planeta y que no están bajo ninguna de las ramas oficiales del ejército, ni bajo la Marina, ni Infantería Marina, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni tampoco bajo la Fuerza Aérea, ni bajo la Fuerza Espacial, ¿no? Es un cuerpo, obviamente, de gente especializada en diferentes campos que va desde el sabotaje, la inteligencia, la eliminación de enemigos de los Estados Unidos, el sabotaje y tantísimas otras cosas, inclusive guerra cibernética, espionaje. Y usted no tiene una idea de todas las operaciones que aquí se corren y de los más de 11.000 millones de dólares que hay para este tipo de operaciones. Esto no es nuevo. Esto lo viene a descubrir Newsweek ahora, no sé por qué, porque esto es más viejo que el frío, como dicen acá en el campo. Y la realidad es que estas son operaciones que se iniciaron hace más de 50 años y que esta posición que se llama, ¿no?, esta operación que se lleva por tanto tiempo, simplemente ha ido expandiendo sus funciones hasta el día de hoy. Mañana vamos a hablar un poquitito más de esto, ¿no? Se llama en español reducción de firmas. Ese es el nombre de este programa o este proyecto, reducción de firmas. Pero claro, hay una serie de, digamos nosotros, de equipos de trabajos dentro de esto, que de lo que vamos a desglosar un poco información de lo que se supone usted no deba saber. Y como siempre, a la vanguardia de estos asuntos, los traemos acá antes que se especule sobre eso. Y pues le invito a que busque la publicación de Newsweek para que vea un poquitito sobre eso. Recuerde, mi amigo y mi amiga, que precisamente, aunque no es lo mismo ni se escribe igual, durante el mandato de Barack Hussein Obama, en sus primeros 3 años, él estuvo preparando dentro de los Estados Unidos el ejército doméstico de los Estados Unidos. Me explico, no es la Guardia Nacional, no es la Reserva del Ejército, ni ninguna de las otras ramas que acabo de mencionar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ni tampoco ninguno de los cuerpos de seguridad interno, desde FBI, por ejemplo, Seguridad Interna, Homeland Security, ni tampoco tiene que ver con la NSA, ni la CIA, ni CIO, ni ninguna de estas otras operaciones que puedan ser de estas agencias de inteligencia. El cuerpo doméstico de los Estados Unidos contaba con 11.000 hombres y mujeres y se había preparado para contrarrestar motines, levantamientos armados y un sinnúmero de cosas que podría ocurrir en Estados Unidos y que las vimos precisamente en el 2020 a todo color, por televisión, por internet y por todas partes. Pero ya esa fuerza alegadamente fue inhabilitada, fue cancelada, ¿no?, durante el mismo periodo de Obama. Pero sí se dejaron una serie de estructuras que podían ser retomadas, sean por Trump en su momento, o las que podían retomar en estos momentos, perdonen ustedes, las que podría retomar Joe Biden. Así que hay muchas cosas que son para
el gobierno que se perpetúa, el gobierno secreto en los Estados Unidos, y lo que no debe saber usted porque usted es un civil, un silvestre. Y nosotros los silvestres, pues ya usted sabe muy bien. Claro, también le digo lo siguiente, digo, hay gente que se enfoca únicamente en los Estados Unidos. Y yo menciono Estados Unidos porque yo vivo en Estados Unidos, porque Puerto Rico no es parte de, pero pertenece a, y mi ciudadanía no es china ni es rusa, la de usted sí, sino es obviamente estadounidense. Por ende, me interesa saber qué es lo que hace el gobierno federal sobre mi vida, sobre la vida de mi familia y sobre la suya, a usted no. Claro que no me interesa a todos, lo más inteligente. Por otro lado, pues entonces sí tenemos otros países que hacen lo propio, tienen sus propios cuerpos, ¿no? Castrenses, tienen sus propias unidades especiales, ¿no? Tienen su forma de represión, tienen su forma de espiar a sus propios ciudadanos. Por ejemplo, el país de más vigilancia del mundo actualmente es China. Pero el otro país que ha estado siempre a la vanguardia, la vigilancia de todos sus ciudadanos, es que Reino Unido, Gran Bretaña, donde todo el mundo es filmado sobre 200 veces al día, usted pasa sobre una cámara de seguridad del Estado, no privada de una tienda, del Estado. Así que vamos a ver quién es el Big Brother y realmente cómo esto se describe en tantas partes del mundo. Dicho todo eso, que lo traigo obviamente como un pie forzado por la situación de este síndrome de La Habana, estos ataques con armas psicotrónicas sobre personal de los Estados Unidos, pues ya usted se da cuenta por qué es que se atacan las embajadas. De hecho, si hace un poco memoria, puede buscar también, puede googlear o lo que usted quiera buscar, puede encontrar el proyecto Pandora, que estaba relacionado precisamente con esto, donde la CIA pues intervino directamente y las operaciones de la KGB, como mencionamos, en la embajada de Moscú y en otros asuntos particulares en esa guerra secreta entre los cuerpos de inteligencia. Aparte de eso, también hay que traer algo que es interesante, que lo voy a tratar someramente hoy porque es un tema que está siendo recurrente. Y ya para los escépticos, pues esto viene siendo, qué sé yo, cómo es que se la chupan, cómo se toman la píldora venenosa. Y es nuevamente, vemos continuamente al Pentágono, ¿no?, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, su Departamento de Defensa, admitiendo la existencia de los objetos voladores no identificados. Bueno, ya no lo hablan así, ahora los llaman fenómenos aéreos no identificados o fenómenos anómalos no identificados. O sea, le tienen varios nombres, tratan de usar lo menos posible UFO o OVNI. ¿Por qué? Porque eso pues obviamente trae una relación de muchas décadas donde la gente lo identifica con visitantes de otro planeta o extraterrestres. En este caso, lo que el Pentágono sigue sosteniendo es que es una fuerza aérea desconocida, una fuerza aérea que está obviamente operando en los límites de la seguridad de los Estados Unidos, mientras que por años, desde la década de los años 40 hasta la actualidad, y luego cuando se hizo el llamado reporte Condon, lo que decía los Estados Unidos, lo que decía el Departamento de la Defensa, es que estas cosas no significaban realmente un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es lo que se decía en aquel entonces. Pero ahora sí. ¿Por qué? Bueno, porque ahora alegadamente están apareciendo continuamente los límites aéreos de las maniobras de la Fuerza Aérea, de las maniobras navales, de las bases norteamericanas, militares, cosa que no es nuevo. Digo, vamos a hablar como es, con propiedad. La cantidad de casos, sepa usted, mi amigo y mi amiga, la cantidad de memos y documentos desclasificados donde se hablan de estos objetos sobre bases norteamericanas, sobre aviones o pasando junto a aviones de la Fuerza Aérea, por no hablar de los aviones civiles, pasando sobre buques de guerra, etcétera, son muchísimas, son enormes, inclusive aquí en Raimi y en Rubber Roads en su momento. De hecho, yo tengo documentos sobre Raimi que se hicieron precisamente por la Fuerza Aérea, por objetos voladores no identificados sobre Raimi. No estoy hablando recientemente, estamos hablando de la década de los años 60 y 70, cuando ya iba a cerrar al final, a principios de los 70, la Raimi Field. No estoy hablando de Rupert Road, que es de la Marina y son otros $20. Así que hay cosas que siempre han estado ahí. El escéptico es escéptico porque nunca investigó realmente ni supo nada de este tema. Y la gente que usted escucha por ahí, la mayoría que ponen, qué sé yo, cositas en YouTube, que ponen revistas, que ponen aquello, viven de eso, viven de ese cuento. Así que tienen que tener ovnis 24/7, existan o no existan. La realidad es que el análisis crítico que se puede hacer sobre este tema en particular, lo que te describe es que siempre ha habido algo desconocido que no hemos podido explicar y que los gobiernos permiten, o más que permiten, no solamente permiten su actividad, sino que permanecen callados, mutis ante esto. Yo he mencionado acá, y lo hemos presentado en conferencia muchísimas veces, obviamente los comentarios
del exdirector del programa de transbordadores espaciales de la NASA, donde admitía que habían objetos en el espacio, ¿no?, lo que ellos llaman boogies, y que obviamente no significaban peligro para las misiones espaciales, y por eso ellos lo ignoraban. Pero la pregunta de rigor, dígame usted si eso no es cierto. La pregunta de rigor es, si usted es un científico, si usted está investigando el espacio ulterior, si usted tiene todos los recursos tecnológicos para poder observar y poder detectar, ¿cómo no le puede interesar algo que viola las normas de las leyes naturales y que entra dentro del perímetro de seguridad? Obviamente, lógicamente le interesa, lo que pasa es que no se va a admitir. Eso es simple, se cae de la mata. Pero bueno, esta situación pues obviamente nos trae a todo lo que está pasando en estos momentos, la cantidad de casos que siguen surgiendo. Ya hay más de 9 videos, sepa usted, que han sido liberados, que ya se pueden accesar. No los últimos 4 que usted veía por ahí de la Marina, hay otros más que se acaban de liberar actualmente. Pero la pregunta de rigor es la siguiente. Hombre, con la capacidad tecnológica que hay hoy en día de física óptica, es decir, de tecnología de fotografía y video, ¿por qué aún los videos de la Fuerza Aérea y de la Marina son tan opacos? Tienen, ¿qué diría yo?, tan poca resolución. Eso como que no tiene explicación. Tal vez con su teléfono, inclusive con este teléfono que yo tengo, le da 60 patadas a cualquiera de los videos o fotos que libera la Fuerza Aérea o la Marina de Guerra de Estados Unidos sobre ese tópico en particular. Pero nuevamente, con la tecnología militar que se supone y de vigilancia que sea superior a esta que yo tengo aquí, con mejores decibeles, que pueden tener, qué sé yo, más alcance, más resolución, pueden tener todo lo necesario para que eso pues salga nítido. Lo que se libera al público es cosas borrosas, como siempre, como las fotos de los años 50 y 60, que podía ser un truco, cualquier cosa que montaba con tanto charlatán y loco que andaba por ahí realengo, y que lo hacían, hombre, lo hacían. La mayoría de todo lo que había de esa época hasta la actual, la mayoría son montajes y trucos, sépalo usted, no se llama engaño, no se ingenuo, pero lógicamente hay cosas que están ahí que vale la pena investigar. Por cada 20 o 50 porquerías que aparecen, o trucos, o meramente cuentos inventados, hay uno que obviamente tiene, ¿no?, los quilates y el calibre para ser investigado minuciosamente. Pero lamentablemente muchas de las mentes más brillantes y de los científicos e investigadores que puedan haber, que en los años 60 y 70 dedicaron su esfuerzo para este tipo de investigación, o han muerto, se han retirado, están muy viejos, o los que hay en la actualidad quieren no caer en el ridículo para que no se pongan obviamente a hablar paja de ellos por todas partes, inclusive sus propios compañeros o peers diciendo, mira, este se volvió loco hablando de esto, porque obviamente siempre citan al más loquito, siempre citan al charlatán, citan el truco cuando se habla de este asunto y no de la evidencia real. Es ahí el detalle, que mucha gente deja pasar por arriba por ignorancia sobre el asunto o el tema. Dicho todo eso, mañana vamos a hablar de cosas que están pasando. Por ejemplo, vamos a seguir tratando, ¿no?, la situación que hay entre Marruecos y España. Esto está rayando bien, bien difícil. La ministra de Relaciones, por ejemplo, Exteriores de España, Margarita Robles, ha dicho que con España no se juega. ¿Por qué? Porque Marruecos retiró todas sus fuerzas fronterizas de la región de Ceuta, que es la región que tiene allá lo que llaman el Morocco español, donde se ha ido toda esta gente al norte de África, en la puntita que obviamente cierra allí casi con el Peñón de Gibraltar, esa última punta de África. Eso le pertenece a España. Y lo que ha hecho Marruecos, que ha sacado a su guardia fronteriza a todo el mundo y ha permitido que más de 8.000 migrantes ilegales entren allí en Ceuta y que de ahí pues se traten de embarcar para España. Y España, alegadamente, según el gabinete de gobierno, esto lo han tomado como si fuera una agresión contra España, una invasión contra España, donde Marruecos está involucrado. Y la realidad es que hay problemas entre España y Marruecos por el apoyo que ha dado al Magreb, obviamente, a lo que se llama el Magreb español, las regiones, por ejemplo, dentro de Marruecos, de grupos étnicos que quieren obviamente independizarse de Marruecos, y España ha apoyado esos movimientos. Por ende, Marruecos pues ha tomado este tipo, ¿no?, de actitud, y ha permitido que entonces sea free for all, que todo el que quiera pase por ahí por la frontera hacia esa región de Ceuta allá, que es región española en África del Norte. Dicho todo eso, hay otros asuntos más. Se supone que en las próximas horas comience un, y con esto terminamos, un cese al fuego de parte del ejército de Israel. Israel ha indicado hoy, precisamente, el Comité de Seguridad israelita decidió de que iban a hacer un alto al fuego. Por otro lado, aparece inmediatamente el representante de Relaciones Exteriores de Hamas, indicando Osama Haddam, y Osama Haddam lo que dice es que esto es una admisión de que Israel perdió, de que perdieron esta guerra, de que los israelitas perdieron, porque el que llama intencionalmente a parar, a declarar un alto al fuego, es una admisión de derrota. La realidad es que estaban destruyendo
no solo a Hamas, estaban matando cientos de civiles, más de 61 niños, y seguían contando los muertos. Así que estaban demoliendo la franja de Gaza, perdonen ustedes, y la realidad es que entonces aparece este individuo politiquero, como siempre, tratando de aprovechar estos individuos que desinforman dentro de estos grupos, que son catalogados como grupos terroristas, indicando que era que Israel estaba perdiendo la guerra y por eso ese es el fuego. La realidad es que las Naciones Unidas llevaban en este conflicto que lleva para más de 11 días tratando de parar el fuego. Inclusive Estados Unidos había evitado que el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas pudiera intervenir porque supuestamente alegadamente ellos estaban negociando junto con Egipto un alto al fuego, Egipto con Hamas y Estados Unidos con Israel. Israel decidió parar su artillería. Ahora Hamas indica que perdió Israel. Pero por otro lado, como todo en la vida es una contradicción y este es un mundo de mentiras, pues por otro lado, otros grupos o otros altos dignatarios de Hamas dicen que fue una decisión obviamente bilateral, no que ambos decidieron dejar de dispararse. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar mañana en La Otra Realidad con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica conmigo, y yo analizando y trayendo asuntos de impacto para todos ustedes, para, como he dicho siempre, pensar más allá de lo aparente, masticar con las neuronas. Y también le añado, recuerda, la conferencia Espectros está ya en mi página, ahí está la plataforma. Entres en Andrew Álvarez Chaldón, página oficial, busca la plataforma. Gracias a Dios se han podido bajar los costos, precisamente porque hemos podido bajar los costos de producción. Por ende, las conferencias están más accesibles ahora al público, están más económicas que anteriormente. Era muy alto el costo de producción, eso lo pudimos bajar. Por otro lado, pues también les invitamos a que compartan este video con otras personas que quieran ver más allá de lo que ocurre, que quieran tal vez tener otro ángulo, otra discusión que no sea la misma de los medios, bajo el insularismo de Puerto Rico, como siempre las noticias que aquí ni se mencionan ni se discuten en la isla y en muchos lugares tampoco. Por otro lado, también agradecemos a mi productora Denise Bay, que como siempre me ayuda aquí en esta hora artesanal que hacemos para ustedes aquí en nuestra casa. Y también les agradecemos al webmaster que va a subir esto para ustedes, los amigos de YouTube, por su apoyo. Denle un like siempre a todas estas gestiones nuestras, porque es lo que nos mantiene aquí para poder seguir, ¿no?, buscando y viendo más allá de lo aparente. Luego, y con esto termino, mi amigo y mi amiga, próximamente, aquí me cayó un mosquito de estos que aquí atacan de noche, son kamikazes. Próximamente tenemos una sorpresa para ustedes a través de los medios. Ya esto vendrá más adelante, una vez ya esto esté establecido, y ya ustedes verán qué es lo que vamos a presentar para toda nuestra gente que muchos años ya pidiéndonos ese combate. Pues por ahí venimos con algo interesante por demás. Así que te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? Cuando aparezca la música de erótica o lo que estamos montando para erótica. Ay, por ahí apareció el bajo. Sayonara. Gracias. Hasta mañana a las 9 en La Otra Realidad. Buenas noches.